aprender a llevar. ¿Qué hora es? Sí, perdón. ¡Quietos! ¡Quedan todos detenidos! ¿Qué dice usted? ¿Cómo? ¡He dicho que quietos! Esto debe de tratarse de un error. Usted bien sabe que esto es una productora cinematográfica y que yo soy el contable. ¿Dónde está Fernando? ¿Se refiere usted a don Fernando? Don Fernando Solís. No te hagas el tonto, rojo de mierda. Por el amor de Dios, Capitán Quintero. ¡Comandante imbécil! Lo siento, comandante. Hablad, ¿dónde está? Pero oiga, que nosotros no hemos hecho nada. Registradlo todo. Ese hijo de puta no puede estar muy lejos. Vosotros, venid para acá, ayudadme a buscar. ¿Fernando? Mejor que no lo sepa. Voy a por el botiquín. No se preocupe. Tengo que salir de aquí cuanto antes, Julieta. Pues espere, déjenme ver si están vigilando. Policías y también militares. Escuche, hay una puerta trasera. Da la calle Fuensanta y no es muy transitada. Ahora está abierta, puede salir por ahí. Gracias, Julieta. Fernando, ¿se sabe algo de Juanito el Chico? Nada. Despejen el camino hasta el furgón. No quiero ningún incidente. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Has venido de la esto productora? Debe de tratarse de una ¡Juan! ¡Un momento, que es mi marido! ¡Déjame pasar! ¡Vale, Marcelino, no vayas! ¡No me vas a cometer ninguna tontería! Hijo, ¡Marcelino! ¡Marcelino! ¡Ya lo ando, Juan! Todo ha salido mal. Han detenido a los tuyos. Y los míos no pueden arriesgarse más. Nos vamos. Y tú también deberías desaparecer. Suerte. ¡Alto! ¡Alto disparo! Las manos arriba, muy despacito y date la vuelta. ¡Vamos! ¿Fernando? Fernando, ¿tú qué coño haces aquí? ¿Se han llevado a Fernando? No, a Fernando no. Simplemente a Roberto, a Isidro y a Juanito Grande. ¿Y los militares qué han dicho? ¿De qué se les acusa? ¿Qué han hecho? Nada, simplemente se los han llevado. Y por Fernando también han preguntado, pero nadie sabe dónde está. Y la verdad es que no me extraña, porque ese Fernando nunca me pareció trigo limpio. Me cuesta mucho creer que Fernando haya hecho algo malo. ¿También estaba entre los detenidos? No, él no. Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma heridos.